La confianza de este equipo, el cuerpo técnico, que dejan todo día a día practicando para darnos una alegría a nosotros, hincha. Y más gente, mira la gente, mira la cantidad de gente que hay. Allá, vamos a llenar, más gente que lo traemos. Mira, te digo una cosa, que hace 3 años que estamos esperando esto para dar la vuelta olímpica acá en Villacaso. Y le queremos mandar un mensaje a Coquito Gómez, a los turcos esos que me paguen todos los lechones que me deben. Y hoy día, Camilo Ferri, Huiza. Todos esos caras duras que nos deben ahí en Tancacha. Ganamos 1-0. 1-0 ganó Huracán y lo vamos en silla de ruedas hasta Tancacha. Vamos, Lobito, nomás. Ponga huevo y corazón. Este hinchada. Para ustedes, Paloma, hijo. Vamos, rompe. Vamos, Lobo. Nos salimos, campeón, Lobo. Un saludo para el Lobo, loco. Tancacha, Lobo, para todos los barrios del tribu. Vamos, loco. Para los Palomas, que hoy vamos a salir campeón, loco, después de 40 años, se nos va a dar, loco, aguante el Globo, vamos, Globo. Un besito para mi hijita Brunella, que la amo con toda mi alma, y esta noche la llevo a la caravana con el Globo. Con respeto, ¿qué tienen para decirlo? Mirá, conozco gente de la villa, muy, muy buena gente, así que no hay nada por decir, o sea, es como te digo, hay una enemistad futbolística nada más por así decirlo, pero... Muy buena gente en Villa, Tancacha también es buena gente. El tema que, oye, que gana. Maestro, ¿cómo sale el Globito hoy? 1-0. 1-0. ¿Con el gol de quién? Pacheno. ¿Tenés ganas de ser campeón? Sí. ¿Resultado para el día de hoy? Ganamos 1-0. Bien, la verdad que muy bien. Mucha gente, Tancacha. Convoca mucha gente, ¿no? Esto es un clásico y se nota. Sí, ganamos los clásicos, hace mucho que no se da y bueno, bastante gente. Este el año. Si no, se terminó. Mucha gente en la ruta, ¿no? Sí. Viniendo para acá. Sí, viste lo que acá, ¿no? Es fiesta, mira, Juna, lo que son ellos. Muertos. Muertos son. Y va a estar bravo, pero vamos para atrás 0-0 y vamos a dar la vuelta. Hay mucha gente que se ha llegado hasta aquí, nos vemos en la ruta, se ve mucha cantidad de gente de acá, mucha ilusión. Muy mucha gente, sí, muchos seguidores, muchos. Aguante el Globo también. Sí, tengo una expectativa tremenda, hace tanto que no sucede esto. Más contra Villacaso y que es nuestro rival directo, ¿viste? Y bueno, vamos a tratar que podamos salir campeón. Si sale campeón, esto va a ser una fiesta. Como ya está pasando, mira, somos los más grandes de la zona. Es un primito. Sí, van a estar con Germán en la cancha, así que bueno, lo trajimos. ¿Qué expectativa hay para hoy? Va a estar complicado, pero tengo muy, muy buena expectativa. Confío en los jugadores y sé que lo vamos a dar igual. No. Nada más mirando. ¿Qué expectativa hay para la tarde de hoy? Mira, yo no soy de acá, pero me gustaría que gane la Villa. Yo no soy de acá, de Villacaso. Hola, tarde hoy. Un buen partido. Un partido difícil para los dos. El clásico rival, Ansi.
encima el clásico rival que hace muchos años Tucumán. Bueno, otra vez el S en una final, ¿no? Y sí, aparentemente merecida, la verdad. Que es un reconocimiento al trabajo todo este tiempo. ¿Cómo se habló en la semana? ¿Seguramente han hablado del partido? ¿Cómo lo viste? Y ahora un poco, porque yo estoy en Córdoba, pero bueno, por ahí un poco analizamos y no, se ve bien, se ve bien. Se pueden hoy quedar séptimo. El partido no va a ser fácil, porque es otra clase de rival. Nada que ver con 9 de julio y Atlético. Este es otra clase de rival. Un rival más duro, más firme. Y capaz que sí, porque vi Escazú y ha peleado mucho y ha llegado a un nivel muy grande para esta final. ¿Se puede hablar de que tenga algún ídolo o algo en el equipo, un jugador que este siente la camiseta de Escazú? Sí, Negrón González. Vive el partido, vamos a ganar y... ¿Qué jugador te gusta del equipo? Johnny Acosta. ¿Qué te parece? Es un orgullo bárbaro para nosotros y creo que lo vamos a lograr. ¿Algún referente en el equipo, un jugador que digas este siente la camiseta como tiene que ser? No, mira, no quiero nombrar a nadie porque puedes quedar mal con alguno. Todos los jugadores han puesto todo. Más allá de que las características que tiene cada uno a lo mejor tiene más, pone más sacrificio, otro pone el talento, pero todo. Es un grupo excepcional y se merece llegar al séptimo campeonato. Y que sea un lindo partido, gana la vida hoy, 2-0. Pueden llegar a meterse en la historia del fútbol argentino, porque serían el primer equipo en llegar a 7 campeonatos seguidos, ¿no? Eso es algo que imagino es una sensación de orgullo para el pueblo. Sí, realmente, y un orgullo para toda la dirigencia, para los hinchas, para todos. Sí, nosotros ya estamos acostumbrados. Espero que ganemos este partido y seguimos nomás para adelante, ¿no? Hay una rivalidad con la gente de Huracán, pero imagino que también debe estar la carga de Sana. ¿Algún amigo del cual cobra alguna apuesta hecha en la semana? No, en Tancacha, lo único lindo nomás que tienen las mujeres, ¿no? El primer gol en el debut en Berrotarán, de tiro libre, ya perdió 1-0. Emanuel Almada ponía el 1-1. Aparecía Rodrigo Barcelona para el segundo de Huracán. Atlético Río Tercero fue la víctima, el debut en el Pedro Bartolo Ferrari, mala salida de Luchini, gol de Flavio Metti. Después un empate 0-0 con Vecinos y llegaba la historia ante Rumipal. Exactamente, iba a aparecer Flavio Metti en una oportunidad, después pelotazo del Flaco Castro. Fabio Metti que para la pelota, la frena afuera y le pega al arco. Terrible gol para el segundo en la cuenta personal. Perdía Huracán en Hernando, pero lo empataba Iván Castro de penal. Después empate 0-0 con Sportivo Belgrano y llegaba el partido ante Lenense. Remate media distancia de Franco Carranza para poner el 1-0. Y después iba a venir el segundo y iba a ser otra vez... Lo que decía Martín, es protagonista en esta primera etapa, Flavio Metti. Después ya no iba a jugar mucho. Y el gol de Almada contra el 9 de julio, clave. No le había pasado bien el globo, pero poco importó. Albornoz cortó, le quedó a Almada la definición con el arco vacío para el gran triunfo en el Aniceto Hortal. Y después llegó la meseta, la baja. Exactamente, ¿eh? El gol del Nico Rodríguez para el gol de Huracán en la derrota ante Estudiantes. El empate 1-1 con el Atlético Ascasubi, la jugada, la acción de Metti, termina definiendo debajo del arco Emanuel Almada para el 1-1. Nico Rodríguez la pasaba mal en ese momento Huracán, el gol de Nico Rodríguez en la caída 4-1 frente al Deportivo Independiente. Se fue Monti, llegó Martín González, perdió 1-0 con Náutico Fitzsimmons, pero después comenzó la seguidilla de triunfos y el gol del 1-0... Victoria en el Mauricio Pica Agüero, un anticipo de lo que venía, el Nico Rodríguez. Iba a encenderse el Nico Rodríguez, iba a convertir el gol que le dio la victoria frente a Unión de Pampayasta. Así terminaba la etapa clasificatoria. Sobre el final Huracán se metió segundo, fue directo a semifinales. En semifinales de ida, gran victoria en Pampayasta, 2-0. El primero de los goles, el Nico Rodríguez.
y después se iba a venir el segundo y iba a quedar en los pies de Carranza para el 2-0. La revancha como local ante el Atlético Unión vio ganar también al conjunto Globo con este gol del Pachanito Gutiérrez, la definición al lado del palo. Se venía la final frente al clásico rival, partido de ida, el primero de los dos, iba a aparecer el gol que va a quedar en la historia del Globo, Rodrigo Barcelona para el 1-0 en Tancacha. ¿Qué? Huracán hizo las cosas bien. Nosotros creo que también fue un lindo partido, cada uno hizo lo suyo con sus armas. Un partido entretenido, aunque no hubo goles, pero tuvimos las situaciones, creo más que todo en el primer tiempo, tuvimos varias claras que no pudimos concretar, por ahí por falta de tranquilidad nuestra, de frialdad o mala suerte, qué sé yo, pero se dejó todo, vamos con la cabeza en alta. Alguna vez no iba a tocar perder y bueno, lamentablemente fue hoy y bueno, estamos con la cabeza en alto porque sabemos que dejamos todo. Se notó juego limpio, ¿no? De parte de los dos bandos. Por ahí no se vio tanta pierna fuerte, tanto juego brusco. Sí que por ahí se hacía un poquito más de tiempo del otro lado, pero no vimos juego brusco de afuera. ¿Vos cómo lo viste adentro? No, igual. Se jugó muy, muy leal de las dos partes. Sí, el tema de hacer tiempo es normal y es lógico de parte del juego. Por ahí el árbitro lo permite, ¿no? Pero bueno, son cosas que del fútbol que está dentro de la lógica y que se puede hacer y está bien. Ganaron bien y son... Quizá justo campeones, no sé, eso lo tendrán que ver ustedes afuera, pero felicitarlo a Huracán por el campeonato, nada más. Después de llegar el tiempo para el análisis más infraído, ¿pero crees que ese campeonato que se juega a principio de año pasó un poquito de factura ahora al final? Sí, creo que sí, no es cuestión de andar llorando ni poniendo excusas. Terminamos muy mal los últimos 6 partidos de la zona de clasificación, hicimos las cosas mal. Por suerte terminamos primero y nos dio chance de jugar la semi, que hicimos las cosas bien con Independiente. Y bueno, hoy pagamos el precio de haber regalado un tiempo el domingo pasado, que fue el segundo tiempo, donde no pusimos la actitud que se merece para esta final. Y quizás por costumbre de jugar, ellos con el hambre de ganar, creo que pusieron un poquito más que nosotros el domingo pasado y se llevaron la justa ventaja que hoy la hicieron valer. Justo hablar con vos por el tema de la vuelta, ¿no? Fue con respeto, más allá de que por ahí duele perder una final entre el clásico rival. La gente fue muy respetuosa y eso creo que viene en principio de la dirigencia y se baja el mensaje para abajo. Sí, bueno, la verdad que acá quedó demostrado que esto es fútbol, es un deporte. Hoy jugaron los clásicos rivales y bueno, y como lo dije durante toda la semana, cuando mi equipo saliera fuera de la cancha, yo iba a dejar entrar a la gente de Tancanche porque pudiera festejar. Bueno, bien merecido lo tuvo, ha sido el justo campeón y bueno, podía festejar como podemos festejar cualquiera de otro equipo en otra cancha. Simplemente hay que entenderlo así y bueno, y felicito a la gente de Villascaso que también se comportó muy bien, aplaudió la vuelta de la gente de Tancanche y bueno, y terminó todo en una fiesta y no hubo ningún inconveniente, que eso es lo más importante. El ingreso entonces de ambos equipos, estaba pactado que salieran los dos juntos, pero finalmente salió primero el local y ahí se veía cómo se vivía la fiesta y el gran recibimiento de los palomeros a su equipo. Un solo cambio, Nico Torre por Harry Brower de Conning, Alex Díaz jugó por la izquierda en la defensa y allí la salía el Deportivo Huracán de Tancacha, ya sin manga, pero por el costado, recibido por también el público, Huracán con el 11 que salió de memoria desde que Martín González hizo cargo de este equipo, ¿no? El recibimiento, las casi 2.500 personas en la cancha y la foto, el póster que termina siendo el del campeón, ¿no? Exactamente, ahí estaba el cuarto árbitro saludando a Pítaro, saludo fair play entre los rivales de ambos equipos, el sorteo con el árbitro del encuentro, la imagen de los técnicos, el Pipo Acoto, el banco de Huracán, todos esperando en un momento de tensión previo al comienzo del juego. Y el comienzo del partido, justamente, 45 minutos de puro Atlético Acasú, y en el primer tiempo, porque salió a copar la parada, porque salió adelantado, Huracán me parece que planteó un partido para no correr riesgos y los corrió. No tuvo tantas chances claras en contra, pero no tuvo la pelota nunca. Sí, trató de inclinar la cancha y lo logró hacer. Mayor parte del tiempo se jugó en campo de Huracán. Aquí la llegada
a través de un tiro de esquina de Negrón González, un cabezazo que terminan sacando en el primer palo y ya termina despejando otra vez, pero no salía del asedio. Huracán pechaba el Atlético Ascaso. Estaba muy retrasado, yo creo que Martín González imaginó un partido en el cual Castro fuera protagonista, pero no tanto, ¿no? Digo en el sentido de que Ascasubi fue, parecía que en algún momento, producto de esa embestida, podía llegar el gol. Aquí un cabezazo que se va bastante cerca, varios tiros de esquina y en todos, la verdad que estuvo muy bien. Castro, que habitualmente puede fallar en los envíos del costado, pero que esta vez se mostró muy firme y sólido, ¿no? Muy seguro, pisaba muy seguido el área rival Atlético Ascasubi. Aquí una pelota para Izuardi. Ezequiel Fernández que se complica y no puede retener la pelota, finalmente le terminan cometiendo falta, pero el partido seguía con la misma tesitura, con un Atlético Ascasubi presionando y esta pelota que termina sacando Castro por sobre el travesaño después del remate del Tucu Olea. 19 minutos, la primera acción clara, concreta del partido, ¿no? Ahí la vemos, el remate de volea, la buena respuesta de Castro. Vamos a verla también desde la otra perspectiva de la cámara, cuando el público arengaba y creía que estaba cerca y González estaba complicado y preocupado, ¿no? Ahí la vemos. El centro, volea, le queda un poco alta. Sí, le queda alta. Buena respuesta de Castro para enviar esa pelota al córner, ¿no? Lo obligó a esforzarse, pero no salía del asedio. Y aquí otra pelota y otra vez Castro descolgando un centro. Estuvo firme en casi toda la tarde en esas pelotas cruzadas. Por eso, no sé hasta qué punto fue negocio para Huracán que Ascasubi no tuviera ideas. Porque la realidad indica eso, ¿no? El equipo de este señor, de Pipo Acoto, le faltó, me parece, una dosis de creatividad. Que fue, nadie le cabe ninguna duda, pero que me parece le costó entrar también con una defensa de Huracán que venía con 474 minutos de su base invicta y estiró incluso esa racha mucho más. Terminó cayendo en el mismo, o cometiendo el mismo pecado que cometió Atlético Unión de Pampasaste frente a Huracán en el partido de vuelta, con esos centros hacia el área chica, donde casi siempre gana el arquero y sobre todo un arquero alto como es Iván Castro. Así protegía la pelota Carranza, era duro el encuentro, no se cobraban muchas infracciones, no hubo tarjetas en esa primera parte. Ortiz va a demostrar en una o dos o tres acciones que no estuvo para la definición. Aquí no pasa nada. Juárez termina simulando una agresión y viene el árbitro Estevenotti y le dice, ojo, compliques el partido. Lo mismo había hecho con Castro antes. Lo vio clarito el Nico Torre de buen partido, de estar metido, de estar encendido y participando constantemente en el juego. Ahí pedían mano, pero me parece que no la hubo, y si la hubo queda a criterio del árbitro. Y después llega esta jugada, ¿no? Rosso que va a buscar allí con Franco Carranza, pisa mal, ahí lo vemos el mediocampista del Deportivo Huracán cuando cierra Gastón González, y se termina el partido para el ex el 9 de julio, que el año pasado en semifinales de clausura había errado un penal clave jugando para 9 contra Ascasubi, y bueno, al menos pudo tener, no la revancha individual porque se retiró lesionado, pero sí la revancha en lo colectivo con el título de campeón. Final de la apertura para Marcos Rosso con esta lesión entonces. Iba a ser el turno de ingresar en su lugar de Cofanelli, es uno de los hombres que tenía en el banco, bastante similar a lo que juega Rosso, por ahí tal vez un poco más adelantado en su juego. Y le vino bien el cambio, al igual que con Ascasubi en la final de ida, me parece que el ingreso de Cofanelli permitió que Huracán se adelante un poco al menos en el terreno de juego. No sé si es causalidad o casualidad, pero lo cierto es que Huracán terminó jugando un poquito mejor con Cofanelli en cancha. Este centro termina despejado por González y después la última acción del primer tiempo es un remate que le queda a Germán Boaglio, que la manda totalmente de él. Con eso se terminaba el primer tiempo y iba a aparecer un segundo tiempo con un Huracán un poco más adelantado y más suelto. Sin dudas, 70-30, 75-25 la posesión del balón en el primer tiempo, pero ¿cuántas chances claras? Una. Aquella de volea, dos, si se quiere contar aquella que Castro también tapó en el primer palo, pero no mucho más. El segundo tiempo va a haber a Huracán llamativamente dando más espacio, pero saliendo a jugar el partido, a tratar de ser protagonista. Y acaso iba a tener un par de chances más. Esta de Ortiz, en la que me parece se apura en la definición el número 9 y la manda totalmente de él. Una muy buena pelota de Acosta para habilitarlo a Ortiz, y era para agarrarse la cabeza. Finalmente termina yéndose por arriba del travesaño. Este es Acosta que remata, lo tapan con lo justo, el balón termina en el córner. De ese córner, un despeje fallido en este caso de Castro, el balón queda allí, le queda a Ortiz, le termina encontrando, me parece, el número 1 allí. No le cobraban infracción en esa jugada, y acá Acosta pide mano, pero Benote estaba al lado y dice que fue en el techo.
Bueno, de todos modos, después esas decisiones quedan a criterio del árbitro. Daba indicaciones, González trataba de mandar su equipo más adelante, que se soltara un poco más, que preocupara un poco Atlético Escazú. Y aquí un remate del Nico Rodríguez que termina sacando por arriba del travesaño Suárez. Sí, una de las pocas llegadas del Deportivo Huracán en todo el partido. En este caso el remate de Nicolás Rodríguez, ahí lo vemos, con violencia. Y Suárez que termina sacando esa pelota al córner. Del córner le va a quedar a Damián Fernández, pero la media vuelta es bloqueada por Alexis Bola. Bueno, intentaba, tenía más chances, llegaba, pisaba un poco más el área de rival Huracán, pero Atlético Escazú iba buscando con lo suyo. Ahí termina sacando la pelota Argüello, de muy buen partido, de mucho sacrificio, de correr mucho, de tratar de ir hasta lo último de su alma para tratar de sacar esas pelotas, aquí salvando un poco la caída del arco de Huracán. Y Ascasúbico otra vez comenzó, inició ese empellón sobre el arco de Castro, el córner de Pítaro, el cabezazo de Gastón González por encima del travesaño. Iban 12 minutos, allí sí, ¿no? Era el mejor momento del partido, me parece, y después llega este choque de González con Ramondelli, que termina con Ramondelli sangrando en la zona de su boca. Ahí lo vamos a ver después, que lo asisten, que lo atienden, pero terminó jugando. El Nacho no se iba a perder por ese inconveniente la final. Uno de los hombres del corazón del club, por nada se quería perder ni un segundo de esta final de vuelta. Ahí vemos cómo lo atiende Bencenat. Y me parece que coincidió una Casubi que no renunció a ir, pero que se fue quedando sin piernas, ¿no? Al haberse quedado sin idea, se quedó también sin piernas. Este es increíble. Como, no sé si el solo qué, pero Alex Díaz falla el cabezazo. Sí, sí, es el solo. Aquí otra pelota que termina sacando Castro. Va arriba otra vez. Siempre esas pelotas que caían, yo había al área chica, eran del número uno. No había forma de poder sortear ese obstáculo por parte del Atlético Escazubi. Iba Atlético Escazubi, pero me parece ya con menor intensidad, ¿no? Me parece que en este momento del partido Huracán comenzó a sentir que en este caso no se le iba a dar a la Villa. Pero siempre sobrevolaron los fantasmas. ¿Por qué la realidad? Porque Escazubi había dado vuelta ya dos series en su casa, y por qué no podía haber una tercera cuando González oxigena al equipo con el ingreso de Bustos y la salida de un Franco Carranza muy desgastado por todo lo que había entregado, ¿no? Es que me parece que Huracán no se desesperó por esa presión del Atlético Escazubi y empezó a tratar de jugar lejos del arco de Castro, y eso le empezó a dar oxígeno, ¿no? Y empezó a desesperar más a Atlético Escazubi que a Huracán por recibir la presión del Palomero. Ingresó Nuccio por Torre y después llega esta jugada en la que es amonestado Boaglio, pero el árbitro deja seguir. Mirá la contra que desperdicia Huracán. El Nico Rodríguez, allí le gana a Fernández. Este es Cofanelli, que estaba en cancha, lo habilita el Nico, va Ramondelli, termina con un remate débil. No se animó a pegarle Cofanelli. Me parece que no, le permitió con esa acción de más de que se reordenara el fondo del Palomero, que a esa altura ya tomaba todos los riesgos sabidos y por haber. Exactamente, estaba para pegarle ahí o no. Bueno, uno lo dice cómodamente sentado desde aquí, ¿no? Pero me parece que tenía una buena chance. Nuccio entró y tuvo su chance, pero bueno, no pudo ser. Ahí vemos, el centro de Gastón Suárez. Apeló a este gesto técnico Nuccio. Pico, la chilena, se va bastante cerca, ¿eh? Sí, era gol. Del ex Atlético Río Tercero. Se jugó y eso terminó siendo a los 38 minutos la última chance. Ya después Huracán apeló su solidez habitual. Y la más clara, te digo, de Atlético Escazubi, ¿eh? Me parece que esa fue una de las chances más claras que tuvo en el segundo tiempo. La falta fuerte de Suárez sobre el final. Primero con la amonestación de Bobby, ahora la amonestación de Suárez, las únicas dos tarjetas amarillas en una final limpia. Si se quiere, más allá de que me parece que algún amonestado más tendría que haber estado, porque este Benot también jugó con eso de no querer sacar tarjeta. Y esta es la última acción del partido. Escazubi se jugó con todo, pero la acción se ensució sobre el final y le dejó la chance al Deportivo Huracán de ser campeón. Después de 40 años de abstinencia, había adicionado 4 el árbitro. Ortiz se la llevó por delante la pelota. Este Benot dice, saque arco, pero no, mejor no. Debajo la persiana, se desató la euforia, todo fue alegría. Huracán hizo lo que nadie había podido lograr, que es dejar a Atlético Escazubi sin título. Nada más bello y hermoso en el fútbol que poder darle la vuelta olímpica en su cancha a tu rival de toda la vida. Muy emocionado Martín González, abrazó con Raúl Bexenat, con su cuerpo técnico, también Rodrigo Liendo, allí viene Pipo Acoto a saludarlo, y comienzan de a poco a ingresar los hinchas. Castro también emocionadísimo, intentaba hacer nota para la radio en ese momento y no le salían palabras, ¿no?
Y exactamente, ¿no? Me parece que fue uno de los que más sufrió con este Atlético Ascasuí. Se pudo sacar por lo menos una espina, no lo hizo con 9, pero lo pudo lograr con Huracán y creo que el contexto también influyó mucho. Digamos que hubo revancha individual para varios, ¿no? Porque Ramondelli, porque Rosso, porque Nico Rodríguez y Castro habían perdido varias finales. El Flaco había perdido 5 en ese estadio y ahora logró el campeonato, lo festejaron con todo. Después de la caravana fue a Tancacha. Merecidísimo título para este Deportivo Huracán, que quizás no pasará a la historia como un equipo vistoso o lúcido en su juego, pero es un equipo con mucha solidez que lo festejó de esta manera. Salud al nuevo campeón de la Liga Regional Río Tercerense, octavo título en su historia después de 40 años para el Globo. Sí, un esfuerzo enorme, tipo. Y gracias a Dios le damos la alegría a esta gente que la buscó mucho como nosotros y agradecerle que tuvieron en todo y a mi familia, que lo amo por bancarme tanto así. Anda, festejalo como te lo mereces. Dale. Sí, valió la pena el sacrificio. Estamos muy contentos, laburamos para esto y bueno, se nos dio y más acá vale doble, me parece. Entraron por ahí, por la venta, me parecía que no clasificaban, en la última fecha se les dio, pudieron clasificar y ahora le quitan estos 6 campeonatos ahí de Levilla. Sí, la verdad se nos dieron algunos resultados, clasificamos arriba, pero después le metimos mucho para llegar a esto y bueno, era el objetivo, se logró. A ver, ¿se puede leer ahí qué dice en la remera? Délo. Campeón, apertura 2015, la octava estrella, pero acá no forman parte de la historia, han entrado en la historia grande del club. Primero para mí, espero que tengamos alguna otra más. Estoy muy contento, es un mundo de gente, estoy muy contento, toda mi familia vino por acá, mi amigo Fotter, no sé qué decir. Sí, la verdad que sí, sobre todo porque en una parte estuvimos complicados hasta para clasificar, pero bueno, me parece que nos propusimos una meta y bueno, la cumplimos, que eso es importante a nivel grupal, mejorarme un par de cosas y bueno, hoy por hoy se nos dio este título, ¿no? ¿No les pudo ganar en todo el año, Kazubi? Sí, no, bueno, pero más de eso, estos dos partidos sabíamos que iba a ser que se equivocaba, perdía. Pudimos sacar la diferencia en la cancha nuestra y bueno, por suerte hoy no la pudimos mantener. Hoy fue empate, pero son campeones con el gol tuyo. Sí, muy feliz por eso. Cuando estuvo el otro día con Matio me lo dijo que si empatamos 0-0 el gol iba a quedar en la historia. Bueno, se dieron 90 minutos que tuvimos que defender, ellos fueron muy para adelante y bueno, por suerte fue un 0-0. Desahogo, tremendo, la verdad que muy contento, muy alegre, feliz, la verdad que venimos laburándose mucho, desde que el cuerpo técnico te agarró, creo que las cosas se nos dieron y bueno, es una alegría para toda la gente. Tienen que pasar 40 años para que Huracán grite campeón nuevamente, ¿no? Y se dio aquí ante el clásico rival y de visitante. Y bueno, la verdad que sí, para nosotros, bueno, que llegamos este año acá a Tancacha se hablaba mucho de eso de los 40 años, de que no podían salir campeón. Y bueno, era mucha presión. Por suerte la supimos llevar y bueno, le dimos una alegría a la gente. Sí, bueno, una mala fortuna, cosas del fútbol. Pero sí, yo sabía que el que entrara en este partido iba a tener la misma gana o más que yo de jugar, así que creo que quedó demostrado en la actitud que le pusimos en las dos finales, ¿no? ¿Cuándo crees que hizo el clic este equipo? Porque por ahí se habla de que no clasificaba en la etapa, se complicaba un poco, pero hoy son campeones y ante el clásico rival y visitante. No, nosotros el primer día siempre estuvimos claros lo que queríamos. Era primero formarnos como equipo, como grupo y de ahí pelearle de abajo. Escuchamos las críticas, todo lo que hablan de nosotros, pero nosotros, como te dije, confiamos y con humildad y laburo. Gracias a Dios somos campeones, un orgullo enorme para todo el equipo y para todo el pueblo.
Un orgullo enorme. Vos sabés que hacíamos el spray siempre a los partidos de ustedes y la gente nos nombraba a aquellos jugadores históricos, ¿no? Del último campeonato. Y seguramente de ahora en adelante se van a empezar a nombrar los Ramondelli, los Castro, los Pachanito Gutiérrez. Han hecho historia, ¿no? Eso es muy gratificante, saber que vamos a quedar en la historia de todo el pueblo y a festejar y disfrutar de esto que es muy hermoso. Muy feliz. Punto alto la defensa, ¿no? Se destacó en los dos partidos. Una defensa limpia, no hizo falta acudir al juego brusco. Yo creo que sí, muy merituoso la defensa y todo el equipo. Fue las dos finales, fuimos muy compactos. Supimos defender y bueno, sabíamos que aquí iba a ser un partido duro, que no iban a venir a atacar todo el partido y había que aguantar y contragolpear. La semana pasada en la cancha de ustedes hablábamos con tu vieja, ¿no? Y decía que esa era parte del nerviosismo durante la semana, de que lo viví de otra forma, ¿no? De que más allá de que el partido, era toda la semana hablando del partido. Imagino que en estos momentos debe estar presente en tu cabeza, ¿no? Sí, sí. Se lo dedico este campeonato a toda mi familia y a todos los seres queridos que me han acompañado. Sí, alegría. Alegría porque son muchas sensaciones encontradas. Me cansé de decir lo mismo ya, pero era mi primer campeonato fuera de mi casa. Disfruté mucho estos 6 meses, estos 7 meses en Tancache. La verdad que me han hecho sentir un tancachero más. Me han brindado cariño, amor, lo que ustedes se piensen. Me lo han brindado desde el primer día, la verdad que... Estoy muy contento por este presente, por la gente de Huracán que hacía mucho que no festejaba. Hoy acá está festejando un título después de 40 años. Se lo pude dar yo, se lo pudimos dar este grupo de jugadores. Y la verdad que es una alegría inmensa. Sabes que laburamos haciéndole previa, hablando con la gente y muchos recordaban los apellidos de aquel último campeón de Huracán de aquella época dorada. Y seguramente van a seguir recordando este campeonato, los Castro, los Pachano, ese gol de Barcelona que va a quedar también enmarcado en la historia, ¿no? Entran en la parte grande de la historia de Huracán. Por supuesto, yo le decía un poco en broma y un poco en serio que ya era hora que la foto de Huracán campeón sea color. Y la verdad que este grupo se lo merece, ha hecho un esfuerzo terrible. Nos han pegado bastante al comienzo porque éramos muchos nuevos y era normal que Huracán lo quisieran ver siempre arriba y tuvimos algunos traspiés, llevó a que Dani se tuviera que ir. Le pedimos disculpas a él por no poder estar acá, pero él es parte de todo esto. Dani, Horacio, Damián Monti, que fueron los que armaron este grupo en un comienzo, los que por los resultados y por lo que el fútbol es así se tuvieron que ir, pero seguramente deben estar muy contentos en la casa festejando este triunfo, ¿no? Se jugó en las dos finales y creo que se resaltó el punto alto de ustedes, que era la línea defensiva y también una defensa limpia, ¿no? No tuvieron que acudir al juego brusco ni nada, no le hizo falta. Yo siempre dije que no iba a ser difícil esta cancha. A mí me trae muy, muy malos recuerdos esta cancha, pero tengo una defensa que vale oro. Tienen unos huevos enormes y no dan nunca por perdido una pelota y a mí me hacen el trabajo mucho más fácil. Hoy André creo que se recibió de... un gran defensor. Barcelona jugó de 8 en una posición que no era la de él, él era 9 y bueno, y hoy jugó todo el año de 8 y le tocó hacer el gol del campeonato. Es humildad de cada uno de los chicos que vinimos y cada uno de los chicos del pueblo. Nos llevaron a esto, a este triunfo, a esta alegría, a este campeonato. Y ojalá sigamos por este camino. La verdad que nos quedan 6 meses por delante. Obviamente que hay que festejar esto porque no se da todos los días. Y después pensaremos más adelante. No es mi intención hacerte emocionar, pero uno que te ha seguido siempre, escuchaba el grito de tu vieja en la tribuna y todo, bueno, me escuchaba recién que hoy no vino a la cancha, ¿no? No, mi vieja sufrió mucho en esta cancha, mi viejo también, ellos no están muy bien de salud y la verdad que son de oro. Lo único que puedo decirles es gracias por todo lo que me han dado, por todo lo que me han bancado. Y hoy cumple 2 años mi vieja, así que no hay mejor regalo que este. Que lo disfrute mucho, la amo y ojalá lo tengas por mucho tiempo más. Es difícil en estos momentos expresar una palabra.
por la emoción que esto significa, por el orgullo de poder llegar a salir campeón. Pero bueno, se dio por el grupo que hay, un grupo humano bárbaro, un trabajo bárbaro, se llevaron adelante ellos y los únicos responsables son los jugadores. Nosotros lo único que hicimos, aportar un granito de arena nada más. Me hablaba de esos 5 minutos de leer y imagino que esta se va a estirar un poquito más, ¿no? Yo creo que sí, porque es mucho volver a gritar campeón por mucho tiempo y esta gente se lo merece. Te miré saludar al cielo en el festejo, ni bien son el pitazo. Eso, porque es la vieja que está arriba que no la tengo a su mes y también ayudó para esto. Abrácense, lloren, fúndanse en un río de lágrimas. 40 años después, el Globo campeón en la cancha del archirrival para dar la vuelta en la cancha de su acérrimo enemigo. La Villa ha cortado, ha terminado con una racha, pero ¿qué importa la racha de la Villa? Este equipo del Globo es campeón. ¡Oh, mira, mira, mira!